Bueno, pues con esta movilización pretendemos denunciar que tanto el Estado español como el Gobierno vasco son fieles seguidores de los dictados de la COE, Confebas y la Troika, y las diferentes administraciones tratan de reducir los recursos públicos y universales, sanidad, educación, servicios, prestaciones sociales, pensiones, viviendas, mientras se inyectan miles de millones de euros para el rescate de la banca. O se elaboran, acatan y aplican sucesivas reformas que solo sirven para hacer desaparecer las conquistas y derechos laborales e instaurar los famosos mini-jobs, los contratos de cero y de cero horas. Todas estas medidas se llevan a cabo con el ánimo de eliminar cualquier sistema de cobertura y protección social. Y nos parece sintomático especialmente que se celebre el Día de Alemania, lo que demuestra el clientelismo que tienen las administraciones con las políticas neoliberales y la macroeconomía, y el déficit democrático que estamos sufriendo en Europa, donde los ciudadanos están exclusivamente al servicio de los grandes capitales y donde la asignatura de economía ha sustituido a la de ética.